Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ora pro nobis, Sancta Rei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dios mio, ven in mio auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa gloria del Padre inmortal.
a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno es en todo momento cantarte con voces santas, Hijo de Dios, Dador de vida. Por ello el universo te glorifica. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia.
conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Devuelvo a la derecha y miro, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los siglos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los siglos.
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Tus obras, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Llegada la tarde después de haberse puesto ya el sol, le presentaron a Jesús todos los enfermos y poseídos por el demonio, y él los curó. Magnifica, anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deus salutari meo, qui respexit humilitate mansile sue. Exenim ex hoc beata medicent omnes generationes. Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eos. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potente est sede, et exaltavit humile. Esuriente simple vit bonis, et ibit est immisit in anes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Llegada la tarde después de haberse puesto ya el sol, le presentaron a Jesús todos los enfermos y poseídos por el demonio, y él los curó. Glorifiquemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y supliquémosle diciendo: Kyrie eleison.
Padre Todopoderoso, haz que florezca en la tierra la justicia y que tu pueblo se alegre en la paz. Que todos los pueblos entren a formar parte de tu reino y obtengan así la salvación. Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia y sean siempre fieles a su mutuo amor. Recompensa, Señor, a nuestros bienhechores y concédeles la vida eterna. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
God.